estamos presentando un Cord 812-1937, un auto muy raro que poca gente conoce. El Cord era una de las marcas de la fábrica que hacía los Avon y los Duesenberg en Estados Unidos. Fueron los autos más importantes que se hicieron en fines de los 20 y los 30. Y la fábrica se llamaba Cord porque el dueño era de apellido Cord. En Argentina hay 3 o 4 de estos autos. En total se fabricaron 5.000 de esa serie, que fue la última que fabricó Cord. Este es un cerrado de 4 puertas. Es un auto muy complicado, no eran de lujo porque sí, o sea, tenía una serie de innovaciones desconocidas en el momento, un auto muy complicado. Nos llevó mucho tiempo la restauración, pero tiene una ingeniería digna de admirar para la época, y creemos que el resultado valió la pena del esfuerzo que nos implicó la restauración de este coche. Empezamos a limpiar, a desengrasar. Lo hemos levantado en el montacarga y lo hemos empezado a cepillar y a sacarle todo el prote viejo, que vamos calentando y con una chapa la vamos limpiando todos los rincones, y así hacemos con todo el vehículo. Se trabajó mucho en la trompa, más que nada, porque es bastante complicada para escuadrarla, para... son piezas bastante difíciles de acomodar. Era un auto que no tenía muchos golpes, solamente cosas pequeñas nomás, así que lo demás fue, digamos que fácil. Todo se trabajó a martillo y aguantado nada más. No se cambiaron piezas de carrocería, así que todo fue reparado y restaurado. Bueno, cuando vamos al preparado de pintura, tratamos de fijarnos que quede ok de la parte chapa. Probamos todas las puertas, nos fijamos que todo esté bien parejo y... bueno, desengrasamos y empezamos a amacillar bien prolijo, ya que un auto, un vehículo muy redondo, muy, muy difícil para preparar. Una vez que está terminado de la parte del preparado, ya pasamos a la parte más fina y final del trabajo, que sería pintarlo. El color que se eligió en esta oportunidad es el clásico del 812, en ese rich maroon se llama. El cliente lo solicitó porque hay un personaje, un cómico de Estados Unidos, que tiene uno igual, y es un coleccionista, un gran coleccionista de autos clásicos, y tiene uno igual, y bueno, eligió justamente ese color. Bueno, así como importante y exclusivo, se le dedicó todo tiempo, mucha mano de obra, porque es un auto muy lujoso, de la época, muy lujoso, distinto al resto, muchos coches de la época, y se consiguieron los materiales que necesitábamos para que se parezca bien, bien al original. Se buscó un paño acrílico para hacer la combinación con una tela en color bordo, que era rayada, y se combinó con los vivos claritos, así como se hizo también el cielo raso en paño acrílico. Tenía resortes, como la mayoría de los coches de esa época, algodón, que era lo que había en ese momento, crin animal y crin vegetal también se usaba, y estaba bastante entero. Lo que se hizo fue rellenarlo un poco, porque con el tiempo se ha ido bajando. Bueno, se copió tal cual el original, todos los burletes que eran originales se retapizaron al color, con el color del tapizado y del cielo raso, para lograr lo que fue en ese momento, tal cual se hizo en San Rico. El motor es un V8, es un motor como los V8 de Ford o Chevrolet, pero con algunas cuantas diferencias y muy, muy innovador. Tenía árbol de leva con balancines a rodillo,
y un sistema Cummins, Switzer Cummins, que era un turbocompresor que se empezó a usar en esos años, que multiplicaba, llegaba a velocidad de turbina de compresor hasta 18 o 20 mil revoluciones. Bastante complejo el armado, el afinado de esa parte del motor. El resto del motor se hizo una repasada general, no estaba en mal estado. Una pasada general bien hecha. Se consiguieron tapas de cilindros nuevas, 0 kilómetros en Estados Unidos. Y después se reparó la caja de velocidades, que es una caja rara también, que es servoneumática, eléctrica y a vacío. Trabaja con el mismo vacío del motor combinado. La palanca de cambio es una palanca muy chiquitita que va al lado del volante. Es una caja de 4 velocidades con sobremarcha. Tracción delantera con homocinéticas. Muy parecido a los autos actuales. El auto era muy, muy innovador para el año 36. Hace como 2 años empezamos con el tema del core. Me tocó hacer un montón de otras cosas más, como reparar todo el sistema que maneja la caja de dirección, que es todo... El proceso es por vacío, hubo que repasar, hacer diafragmas, construir diafragmas porque no había, originales eran de cuero, hacer los ejes nuevos, los bujes, en fin, un montón de elementos y posteriormente concentrarme en la palanca de cambio, que es una palanca muy pequeñita, con contactores eléctricos, que hubo que hacer los contactores porque los originales estaban todo gastado y en mal uso. Así que dio muchísimo trabajo, pero gracias a Dios ya se ha terminado. Con el tablero instrumental hubo que desarmar para reacondicionar, cambiar toda la parte interna, mejorar, probar funcionamiento. También trabajé con los mecánicos para probar andando en marcha con la mecánica y también la instalación eléctrica, que era una cosa muy novedosa de esa época, las perillas del tablero, que era muy raro, muy distinto, y tenía otros mecanismos distintos, únicos de esa época. Rehicimos todo el cableado de la parte de bajo del tablero, de todo el instrumental, y se rehizo todo el sistema de la palanca de cambios, que es eléctrica, toda la parte del cableado del motor, de burro de arranque, alternador. Se hizo también de la instalación de las luces. El sistema de levante faro es individual. Tenés una manijita dentro del tablero, levanta del lado derecho por un lado y el lado izquierdo por el otro. Después de armarlo fue un poquito complicado el tema de la trompa, ya que la trompa es en 3 partes, tiene laterales separados en 2 partes, el capó y los guardabarros. Poner las baguetas, que lleva todo el bagueta en el frente, que eran baguetas muy chiquitas, hubo que tener cuidado de que no se quebraran. Como finalizado, para mí fue bárbaro, porque es un vehículo que tiene un coche de alta gama de esa época y salió perfecto. Pero como digo, con la experiencia y las ganas se logran las cosas. Se logró un buen final y quedó muy lindo, muy bonito. Cuando lo trajeron no parecía que iba a ser el auto que realmente. El auto en sí es un auto raro, innovador y sorprende en el andar, sorprende bastante. Una vez terminado, el auto tuvo un buen funcionamiento. Y bueno, en el resultado final quedó muy satisfactoriamente bien, quedamos muy contentos. Fue muy divertido e interesante trabajar sobre todo en la mecánica, que era un motor con compresor, que no, esa época no existía. Y buscar información y descubrir ciertas cosas, eso es interesante. Es una gran alegría, y me siento muy feliz acá con este grupo de gente y trabajando para Clásicos. O sea, me siento rejuvenecido 20, 25 años.
en esta actividad acá. Un proyecto más terminado por Clásicos y Especiales. Un proyecto con una significación particular porque de tanto en tanto llegan algunos autos destacables que hay pocos en el mundo. Jay Leno tiene uno exactamente igual a este que restauramos nosotros, del mismo color, con el mismo tapizado. Y bueno, es un gusto para nosotros lograr excelentes resultados con esas piezas, que es lo que consideramos que hemos logrado. Después el público dará el veredicto final y el propietario también. Somos Clásicos y Especiales, nos pueden encontrar en nuestras redes y en nuestra página web.